Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Luxerdos. Hoy estamos en un nuevo vídeo que os encontramos aquí en el cuarto vídeo de Viendo Mundos de Subs. Y antes de nada quería daros las gracias a todos por el apoyo que estáis dando a mi Twitch, el apoyo que estáis dando a los vídeos en general, todos los likes que estáis dejando, todas las visitas que están teniendo los vídeos. Y pues nada, sin más dilación vamos a empezar, ¿vale? Con este mundo de Skaptor, que me ha dicho: hola, soy suscriptor de tu canal de YouTube desde hace poco. Vi que hace reviews de Mundo Survival. Tengo un mundo que desde que salió. Dijo: hola, soy suscriptor de tu canal de YouTube desde hace poco. Vi que hace reviews de Mundo Survival. Tengo un mundo desde que salió el Nerf Update y me gustaría que le hicieras una review si quieres. Acá dejo el link. Entonces, nada, antes de nada, quiero darte las gracias, Skaptor, por mandarme este mundo, ¿vale? Tu mundo survival. Sobre todo por mandármelo con una guía. Cosas hechas: granja de guardianes, granja de hierro, una próximamente Iron Obelisk, granja de oro simple, granja de madera, item sorter, desmantelado, Dream Hall, granja de slime, duplicador de arena con portal de Eren, granja de Endermans próximamente, granja de brujas con perimetro. Metro, base, torre infernal, granja de raids, cultivos múltiples, Nether Hub, Iron Obelisk, aplanado, chunks. Vale, bueno, al menos algo es algo. Hubiese molado que me hubiese puesto los de estos, ¿vale? Vamos a poner creativo. Ya están los logros activados, así que, bueno, tampoco vamos a hacer mucho caso a eso. Entonces, vamos a ver un poquito lo que has hecho, ¿vale? Antes de nada, quiero decirte que muchas gracias por la guía. Hubiese estado mejor que me hubieses puesto todo esto con lo que vendría a ser un 54 manzanas de oro, con lo que hubiese sido unas coordenadas, pero bueno. Vamos a ver un poquito el inicio, ¿no? Yo he salido aquí, vale, no sé si tengo que ir a 0-0. Esta parece, tiene pinta de ser la base. Ojito cómo mola esto desde arriba, Buah, mola mucho esto. Esto básicamente un ordenador de cofres, vale, no parece estar demasiado lleno para lo que has aplanado. Sinceramente no sé si te lo habrás gastado o tendrás más huecos por aquí. Ahora lo miro, nada, esto lo has hecho muy recientemente, aún no lo tienes demasiado avanzado. Un montón de... ¿what? Un montón, no sé cómo has hecho esto, Un montón de... de shulkers, perdón, vale. Sin más, obsidiana, ok. Cofres. Bueno, este sería un poquito su loot. Por aquí tendríamos la zona de trading, ¿vale? ¿Están todos zombificados? Efectivamente, están zombificados. Vaya, sin más. Este mundo, si lo veis muy chetado, ya sabéis por qué es. Están zombificados los aldeanos, lo cual facilita muchísimo su rival. No tengo elitras, un poco F, pero bueno, tenemos la enderpearl. Vale, granja de ovejas, granja de cuatro portales, de oro, una granja de madera, ¿no? Tiene pinta. Ojito, vamos a ver la granja de madera. Las granjas que ya hemos visto en anteriores vídeos, voy a intentar no darles mucho, hacerles mucho caso. Granja de madera, ¿cómo funciona? A ver, hay que meterse, tal que vale, aquí es donde tú te metes. Tú entras por aquí, vale, lo estoy pidiendo. Tú entras por aquí, y esto tiene polvo de uso y tal. ¿Y dónde están los saplings? Estos son los saplings, ¿no? Voy a plantar esto, que es lo que había. Entonces tú le das a esto, tú plantas esto y este te lo mueve. Buah, a ver. Vale, a ver, esto te lo mueve y te mueve el tronco, como estáis viendo. A ver, estas cords, ¿qué son? ¿Dónde están estas cords? A ver, vale, si yo ahora hago así, cojo esto. Vale, mierda. Yo hago así. Vale, ahora lo podemos ver mejor, ¿eh? Hacemos así. Vale, con el abeto funciona. Con el normal, con el de abeto. Con el de abeto, a ver. Vale, tiene pinta de que sí que funciona, ¿eh? Ahora, vamos a hacer el de acacia. Ah, no, este es el de roble, vale. Ah, no, el de jungla es este. Vale, el de jungla funciona perfectamente. El de acacia, ¿funcionan todos o qué? Ojo que con el de acacia no va bien, ¿eh? Uy, ojo que sí que va. Ojo que sí que va. Vale, no crece. Claro, es que se han bugado estos dos locks. El de acacia no tiene pinta. Uy, que con el de acacia te hemos pillado. Uy, que con el de acacia te hemos pillado. Vale, el de acacia no funciona. Bueno, funcionan todos menos el de acacia, ni tan mal. Y por aquí iría saliendo la madera, ni tan mal. Muy buena granja. Por aquí granja de hierro, sin más, 20 aldeanos. Y la granja, pues supongo que, yo qué sé, lo distribuye todo, no está nada mal. Muchas horas a FK te has quedado tú, aquí produciendo hierro, vale. Por aquí ha transportado a los aldeanos, y los aldeanos los ha sacado de esta granjita, ¿no? De esta granjita de cultivos, con granja de aldeanos. Vale, básicamente la típica. Muy bien, vamos a ver esta cosa de aquí, que no sé muy bien lo que es. Vamos a ir por la entrada principal, porque para eso está. Dos tíos con armor stand, sin pecha de diamante. Vale, esta tontería aquí, no sé qué es. Mola mucho este logo, vale. Esta decoración algo rara, la verdad, no me termina de complacer demasiado, Bueno, armaduras, bueno, tonterías, abadías. Esto sí que me mola, este estilo sí que me mola. No hay mesa de encantamientos, pero esto me parece un poquito raro, la verdad. Vale, subimos. Bueno, la decoración sin más. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ver la decoración y tal, sin más. Esto no sé qué es exactamente, Bueno, un item sorter tiene toda la pinta, pero bueno. A ver, ¿me puedo colar por aquí? No sé por dónde hay que entrar, no sé cómo hay que entrar ahí, pero bueno. ¿Por dónde hay que entrar? Ah, por esta subidita. Vale, me mola esta subidita. Y básicamente esto que es otro item sorter. A ver, hay mucho item sorter y no
estás usando una mierda, también te digo, ¿eh? Un poquito tonto por tu parte, ¿vale? Mola mucho el item sorter. ¿Puedo salir por aquí? Vale, hemos salido. Y esto sigue subiendo. Buah, esto mola un huevo, tío. Esto mola un huevo. Yo... Está muy guay que hayas hecho la construcción muy grande, pero intentaría decorarla más, ¿eh? Porque es que hagas la pared toda esta lisa y tal. Supongo que lo vas a hacer y espero que sí que lo hagas. Porque así te va a quedar el proyecto. Buah, brutal te va a quedar. Buah, aquí hay una villa sin más. Por aquí podemos ver que ha aplanado bastante, ¿vale? Ha aplanado bastante y ha iluminado. O pequeño detalle, lo cual está bastante bien que haya iluminado. Ojito a la granja que hay por aquí. Granja de mobs. Todos tenéis granja de mobs y os obsesionáis demasiado con las granjas de mobs. Y al final es que no sirven para nada, en mi opinión, pero bueno. Vale, muy bien decorada la granja de mobs. Me mola mucho el estilo que le ha dado. Muy bien hecha. Me mola el toque. Me mola el toque que le ha dado con los andamios y tal. Y luego los bloques estos de arenisca lisa. No cualquiera escogería arenisca lisa para construir esto, Muy bien hecho. Y pues nada, produce esto. Es que es lo que os digo, estas granjas son muy poco efectivas. No tiene mucho sentido hacerlas, con todo el respeto para todas las que tenéis, pero en mi opinión, sin más. Y no sé si hay alguna que otra granja. Aquí tenemos la aldea. Voy a ver el mapa este inicial, a ver si a lo mejor me salta algo. Lo he visto todo. Qué buen youtuber soy, chicos. A ver, que aquí me está liando, Luego hay que ir ahí, vamos a verlo. Espero que se pueda ir a través del Nether, así en plan sin demasiada complicación, la verdad. Venga, vamos a ver qué tiene por aquí por el Nether, a ver si tiene alguna cosita interesante. De momento lo que más me ha molado ha sido el item sorter ese, que no tiene mucho sentido porque no está terminado, pero bueno. Recordemos que es un mundo muy reciente. Y por segundo, lo que más me ha molado ha sido la granja de mobs. Ya sabéis que a mí me gusta mucho la decoración, ¿sabes? Oh, me has hecho moverme todo esto, para nada, si no hay nada. Si no hay nada, chico. Ah, que esto sigue, espérate. Sin más, el Nether en sí. Qué chaval. Ojo, vale. Vamos a entrar aquí, a ver qué hay. La villa, está la villa. Vale. Esta es la villa que hemos visto anteriormente. Y si tirabas por aquí, había alguna construcción así. A ver si la encuentro. Pues sin más, no hay nada. ¿Qué pone aquí? Perímetro de Witch Farm. Ahora lo vamos a ver. Stronghold. Vamos a ver el Stronghold, a ver si ha hecho algo en el End. Vale. Ah, esta, vale, la granja de duplicación. Y esto lo que hace es duplicar arena. Vale. Vamos a cerrar esto, vamos a entrar con un enderpearl, a ver. Y entras aquí y tienes toda la arena aquí. Bueno, vida fácil. Sin más, esto lo ha picado todo, creo. Sí, lo ha picado todo. Y aquí ha empezado a carcomerla, ¿no? Ni tan mal. Esto también ha empezado a minarlo. Joder. Ah, vale, y esto es el perímetro de la Witch Farm, ¿no? Vale, ahora lo entiendo. Esto es el perímetro de la Witch Farm y esto es la granja de guardianes. Ok, vale. Vamos a verlo, va. Vamos a la Witch Farm, que el camino está con arena de almas, Pequeño detalle. Ojito, se viene, Uy, minas un poco raro, tú. What the fuck, minas rarísimo, tío. Minas rarísimo, what. O sea, minas de una forma muy ineficiente, No sé cómo estás minando esto, pero no tiene ningún tipo de sentido, What the fuck. Es que me da igual. Esto lo ha hecho con explosiones, ¿está claro? Bueno, claro, a ver, claro, si duplicas la arena. Claro, evidentemente, si duplicas la arena, pues sin más. Vale, lo pillo. Y esto deben ser más explosiones. Estas líneas es lo que te digo, No sé qué sentido tienen, pero bueno. Y aquí la obsidiana. Claro, si usas explosivos duplicados, haces aquí, exacto, una de estas que tire esto y ya está. La puedo activar, como mínimo para verla. Vale, ahora sí que funciona, vale. Y esto va tirando TNT, y ahí hay otro receptor. Y esto va tirando TNTs, ok. Y luego llega aquí, y esto que tiene que estar activado también, o simplemente le doy al botón y ya le da, vale. Vale, y esto va lanzando TNTs, caen ahí al vacío. Y claro, y esto va reventando. Como estas TNTs, como estáis viendo, ya no hacen nada. Pues una vida bastante fácil, la de este chico. Pues claro, la arena la duplica, la TNT ya consigue. Deberías hacerte una granja de creepers en vez de una granja de mobs, porque es muy tonto. La granja de creepers produce muchísima más pólvora que la granja de mobs. Pero sí, sí. Bueno, a lo mejor duplica la TNT directamente. Puede ser. Bueno, es un estilo de juego, no es uno que yo comparta. Pero oye, al fin y al cabo lo que hacemos aquí es reaccionar mundos de subs. Si me compartís un mundo en el que literalmente me decís yo he duplicado en este mundo, pues yo lo voy a revisar igual. Porque estamos para ver mundos de subs, ¿no? Los mundos que a Edlux02 le gustan. Y aquí vuelve. Vale, bueno, al menos el sistema está guay. Evidentemente no lo ha inventado él. Pero el sistema de esta quarry, o como se llame esto, está muy chulo. Vamos a ver qué más tiene este chaval. Buah, la estoy viendo. Bueno, pues típica granja de guardianes. Típica granja de guardianes, tiene el sistema este muy bien hecho, la verdad, de los mejores que he visto, este sistema. Aquí supongo que te quedas AFK ahí dentro, ¿no? A ver, ¿puedo entrar? Sí. Subes por aquí y te quedas AFK aquí y aquí pillas la experiencia. Vale. Muy bien, del mejor sistema de recolección que he visto, el mejor de todos, sinceramente. Vale, esta granja la he usado muchísimo, pero una barbaridad. Y pues esta sería la granja de guardianes. Vale, pues este mundo ya estaría, ¿no? A ver, voy a revisar que no me haya dejado nada aquí en la guía. Granja de guardianes la hemos visto, la de hierro también.
Granja de oro simple la hemos visto, la de madera también, item sorter, trading hall lo hemos visto, granja de slimes no lo hemos visto, duplicador de arena con portal de lent, vale, eso lo hemos visto. Vamos a ver la granja de slimes, a ver si la encuentro. Estaría guay encontrarlo, ojalá encuentre, por favor. Bueno, aquí está el Nether Fort. Esto que he encontrado. Aquí tiene el Nether Fort donde consigue todo. No... Ah, esta es la granja de slimes. Ah, vale, esta es la granja de slimes. Ok. Vale, es de las buenas, ¿no? De las que tiene capas y tal. Vale, vale, es de las buenas, es de las buenas. Hombre, iba a decir, sin más, ¿qué quieres que te diga, eh? Están hecho en muy poco tiempo. Evidentemente, las granjas que ha hecho de momento son todas bastante simples. Vale, en plan, esta te la haces en un momento. A pesar de que esté muy guay, es verdad, te la haces en... ¿Qué? 5 horas puedes llegar a tardar o 7 horas en conseguir los recursos y tal. La granja de oro son literalmente 2-3 horas. Esta, con los recursos que tengas ya, que pillas, ya te lo haces. Esta a lo mejor tardas un poquito más porque lo ha hecho con obsidiana. Bueno, se debe hacer con obsidiana, así que seguramente tardas más. Pero tampoco mucho más, ¿eh? Bueno, hacer el sistema del redstone a lo mejor tardas unas 4-5 horas. Esto, mientras el chunk, tardas media hora. Y sin más. Así que nada, este sería el mundo. Muy guay que lo haya aplanado. Muy guay. Esta zona central le falta mucho. Me gustaría, otra vez, sé que siempre lo digo, pero me gusta mucho ver los avances que tiene un mundo. Así que por lo que sea, si este tío sigue jugando y dentro de un año dice: oye, mi mundo survival ha mejorado muchísimo respecto a lo que tenía y he avanzado muchísimo, Le motivo a este chaval a base de diciéndole que por favor que nos pase su mundo una vez haya mejorado, porque me daría muchísima ilusión verlo, ¿vale? Quiero decir que mola muchísimo el item sorter este. Lástima que no le haya dado utilidad aún, que es algo que no me termina de gustar, pero bueno. En general, la mayoría de proyectos están muy bien. No es un survival técnico masivo, es un survival técnico normal, ¿vale? Y se ve que justo con esto se ha empezado a poner en serio. Así que justo ha empezado lo chido, ¿no? Supongo que en este mundo. Así que nada, muchísimas gracias al chico que me ha pasado el survival, ¿vale? Ahora estoy buscando el nombre, no os voy a mentir. Muchas gracias, de verdad, por haber aportado Scaptor, esta pequeña y bonita parte, ¿eh?, de tu mundo survival a este canal. Y... pues nada, nos vamos a ir despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima, gente. ¡Chao!